Bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos haciendo un repaso de lo que sucedió con el fútbol cubano durante el 2021. Un periodo de nula actividad competitiva a nivel nacional, donde solo la selección absoluta y el futsal tuvieron competiciones internacionales. El calendario competitivo del fútbol cubano en 2021 arrancó de manera oficial en el mes de marzo con los partidos de la selección absoluta en Guatemala. El inicio de las eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 estaría marcado por la convocatoria de los llamados legionarios. Con jugadores como Nel Hernández, Carlos Vázquez y Jorge Luis Corrales, el plantel conducido por Pablo Elier Sánchez mejoraría sus prestaciones sobre el campo y dejaría una buena imagen sobre la cancha del Doroteo Guamuch Flores. Después de sortear disímiles contratiempos para su preparación, la Selección Nacional de Futsal arribó en el mes de abril a Guatemala para participar en el premundial de CONCACAF. Como parte del grupo D de la competición, el equipo conducido por Clemente Reynoso tuvo su peor participación en este tipo de lides al caer en sus tres presentaciones ante Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos. Un resultado que encendió las alarmas y obligará a reconducir el camino de la modalidad con mejores resultados en el fútbol cubano desde la década de los 90. El torneo clasificatorio de CONCACAF para la Copa del Mundo de Futsal Lituania 2021 contó con la presencia de hasta 5 árbitros cubanos. En cada una de sus designaciones, los oficiales de la mayor de las Antillas recibieron buenas evaluaciones y de no ser por la eliminación de la selección cubana y las condicionantes de viaje producto de la COVID-19, se les habría visto trabajar en la segunda ronda del evento. Cabe resaltar que de las 3 mujeres participantes en el certamen, 2 eran cubanas, las habaneras Brenda Valdés y Dunia Aguilera. En el mes de junio volvió a la actividad la selección absoluta, que como principal novedad tendría la convocatoria de 5 nuevos legionarios: el portero Raico Arozarena, el defensor Modesto Méndez, los mediocampistas Davide Incerti y Dairon Reyes y el atacante William Pozo. Con la excepción de Arozarena, quien no podría incorporarse al grupo por problemas de visado, Méndez, Incerti, Reyes y Pozo tendrían participación en las victorias frente a Islas Vírgenes Británicas y San Vicente y las Granadinas. Dos encuentros donde, más allá del nivel del rival, el plantel antillano mostró un buen fútbol y conectó con una afición ansiosa de ver crecer a su selección. Ya como sabes, en 2021 para mí ha sido un año lo futbolístico muy a tener en cuenta, que cuando llega viejo lo destacaré porque he cumplido mi sueño de ser internacional. Y al final, en marzo, como lo he manifestado siempre, lo he dicho, ha sido mi deseo ser internacional por Cuba, representar en competiciones internacionales a toda nuestra población, que para mí cargar todo ese peso, ¿no?, en los hombros con la camiseta es un honor y la verdad que es algo para remarcar en mi vida futbolística. Para mí ser internacional pues es un sueño. Yo creo que al final, como siempre he dicho, mi mayor objetivo como futbolista es jugar un mundial y si puede ser ganarlo, pues ganarlo. Pero para mí ese es el mayor hito y para jugar esas competiciones tienes que ser internacional. Así que este año me ha dado la posibilidad de poder llegar al mayor nivel que considero yo en un futbolista profesional.
¿Y objetivos para 2022? Pues sobre todo estar sano, ninguna lesión, que eso siempre hay que tocar madera, seguir sano y seguir trabajando duro, que se me brinde la oportunidad de poder seguir demostrando mi nivel futbolístico y conseguir día a día poder intentar conseguir mi sueño, que es llegar al máximo nivel, poder llegar al máximo nivel futbolístico y poder desempeñar lo que más me gusta, levantarme por la mañana, ir a entrenar y darle a la pelota, que para mí ese es mi sueño, poder dedicarme a ello y seguir en esta línea y llegar lo más alto posible. Esos son mis objetivos para 2022. ¿Son muy ambiciosos? ¿Llegar a lo más alto? Sí, pero si no eres ambicioso en el fútbol, te queda poco y yo creo que hay que ser así. En este año 2021 hemos tenido altas y bajas, obviamente. Nuestra selección necesita más roce internacional para seguir mejorando, para seguir corrigiendo errores y poder obtener el objetivo que queremos, lograr las metas que nos trazamos día a día para dar el paso en el fútbol internacional como así queremos para el 2022. Nos han pasado cosas injustas, no pudimos participar en eliminatoria para la Copa de Oro y posteriormente, bueno, tocaba ir a la Copa de Oro desde el clasificado. Creo que fue bien difícil para nosotros, ¿no? Superar todo el tiempo entrenando, toda esa concentración de nuestra selección, todos los jugadores ahí con la espera de poder jugar la Copa de Oro, pues, y no pudimos. Creo que eso nos afectó mucho, en verdad. Después nos reencontramos de nuevo y las cosas nos pueden ir saliendo mejor de lo que nos fue. Discutiblemente tuvimos jugadores que no pudieron estar, que no pudieron llegar, pero nada, creo que seguimos siendo una gran familia, una selección que va en ascenso, y creo que es muy importante las cosas que estamos dando y cada paso que demos va a ser bien importante para nuestra selección cubana. La estancia de la selección en Guatemala para sus partidos de eliminatorias mundialistas y preparación con vistas a la fase previa de la Copa Oro propició el contacto con algunos clubes locales y de la región para la inserción de futbolistas cubanos en el fútbol profesional. Las gestiones conllevaron a que el mediocampista Karel Espino firmara un contrato con el Comunicaciones, mientras los atacantes Yasniel Matos y Giancarlo Rodríguez se insertaban en el Municipal. Asimismo, el portero santiaguero Nelson Johnston lograba quedarse en el Real Municipal de Tocoa tras superar las pruebas a las que fue invitado. Otros jugadores jóvenes como Carlos Denilson Milanés, Daniel Díaz y Jorg González también generarían noticias al viajar a pruebas con clubes de Costa Rica e Italia. Luego de varios años de inmovilismo, la contratación de futbolistas cubanos en el exterior apunta a un definitivo despegue. A finales de agosto, el ente rector del fútbol en nuestra región realizaba el sorteo clasificatorio rumbo al Mundial de Fútbol Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023. La selección cubana, que seguiría bajo la conducción de Delcio Griego, sería ubicada en el Grupo E junto a las representaciones de Haití, Honduras, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Británicas. Mientras el grupo de jugadoras convocadas trabajaba en la cancha del Estadio Nacional Pedro Marrero, trascendía la información de que los partidos correspondientes a la fecha de noviembre se aplazaban para 2022. Una noticia que sentaría muy bien en el cuerpo técnico de la selección, pues así podrían preparar con más tiempo los dos primeros encuentros de la eliminatoria. El 2021 ha sido un año de muchísima actividad para los futbolistas de la selección nacional en el exterior. Semana tras semana, los internacionales cubanos dejaron notas interesantes que repercutieron en redes sociales y medios de comunicación de la mayor de las Antillas. A pesar del impacto mediático que supone cualquier tema relacionado con el atacante avileño Onel Hernández, la noticia del año la protagonizó el mediocampista habanero Karel Espino, quien se proclamó campeón de la Liga de CONCACAF con Comunicaciones, club que actualmente busca el doblete de la Liga Nacional de Guatemala. También hay que destacar el rendimiento del atacante matancero Luis Javier Paradela, pieza clave en las dos clasificaciones consecutivas de Santos Guapiles a las semifinales de la Liga Promérica de Costa Rica y protagonista en los partidos de Liga de CONCACAF.
Tanto Paradela como Karel estarán en 2022 en el principal torneo de clubes de nuestra región, la Liga de Campeones de CONCACAF. Otros dos integrantes de la absoluta que destacaron en el fútbol de Centroamérica fueron el defensor Yosel Piedra, puntal en la saga de Chalatenango, que estuvo muy cerca de discutir el título del torneo Apertura del Salvador, y el portero santiaguero Nelson Johnston, titular indiscutible en la Real Sociedad Municipal de Tocoa en el torneo de apertura de la Liga Betcris de Honduras. Bueno, el 2021 me ha dejado de la mejor manera, ya que es un sueño vivido, haber ganado la CONCACAF League y haber formado parte de la historia del club. Este año 2021 para mí fue plasmado de muchas emociones, tanto en el plano colectivo como en el plano individual. En el plano colectivo todo el mundo, todos conocemos que no tuvimos la posibilidad de llegar a jugar la clasificación para la Copa Oro. También tuvimos el aquel de no continuar en la clasificatoria para la eliminatoria mundial, para llegar a la próxima fase. Pero bueno, como grupo nos mantuvimos y supimos psicológicamente superar eso. En el plano individual, gracias a Dios, tuve la añorada experiencia que quería de cumplir hace tiempo, de jugar profesional, de estar ahí jugar con jugadores de otro nivel, de reconocidos en el área, acá en Honduras, tener la posibilidad también de tener la posibilidad de jugar titular acá con la Real Sociedad Municipal de Honduras. Pienso que para mí fue un logro magnífico y terminar también jugando con mis compañeros, que hacía tiempo que no nos veíamos y jugamos en Nicaragua. Estar como grupo nuevamente para mí fue algo muy bello, en el cual cierra el 2021 para mí muy, muy en alto. Para el 2022 es seguir trabajando, seguir superándome para poder seguir brindando mi granito de arena acá en la Real Sociedad. Para tener la posibilidad, si Dios mediante el profe Elías cuenta con mis servicios, dar lo mejor de mí para la selección nacional, tanto para fecha FIFA como para la Liga B de la Liga de Naciones. Estoy trabajando ya en la pretemporada acá con la Real Sociedad, finalizando el año, para llegar en óptima forma para lo que se avecina, tanto con la selección como con la Real Sociedad. Y bueno, mantener acá un puesto, seguir trabajando duro, con mucha humildad, como siempre, seguir poniendo en alto el nombre de mi familia, de mi país, de mi Santiago de Cuba, que estuve por allá hace poco y me gustó mucho compartir con mis compañeros nuevamente, con la familia. Y bueno, el 2022 se depara para muchas cosas bonitas, seguir pidiéndole al pueblo cubano que nos siga apoyando, que realmente las cosas algunas veces no salen como uno desea, pero nosotros queremos hacerlo bien, queremos con una nueva generación, con una nueva etapa del fútbol cubano que se está generando ahora. Si bien su accionar no genera el mismo revuelo mediático, tres futbolistas cubanas dieron su salto al fútbol profesional. Hasta el Municipal Pocosí de Costa Rica llegaron las villaclareñas Katherine Rodríguez y Lilian Pérez y la santiaguera Aleagne Matamoros. En su primer contacto con un fútbol diferente, las jugadoras de la selección nacional dejaron muestras de su talento y contribuyeron a que el club se mantuviera en la máxima categoría del fútbol costarricense. El noveno mes del año le dejó la grata noticia al fútbol cubano de la culminación del montaje de la cancha sintética del estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Después de algunos retrasos en la culminación de la obra, el Maceo ya está listo para coger partidos nacionales e internacionales. Y para suerte de los futbolistas santiagueros, desde hace semanas se realizan en la moderna superficie juegos amistosos y entrenamientos de los diferentes equipos de la provincia. Según ha trascendido, en el mes de febrero, el Maceo podría ser la sede del partido de la selección femenina por las eliminatorias mundialistas rumbo a Australia-Nueva Zelanda 2023. La elección de un nuevo presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba y la renovación de su consejo ejecutivo marcó el mes de octubre en el fútbol cubano.
Luego de 23 años en el cargo, Luis Hernández Heres dejaba su puesto y el hasta entonces comisionado nacional Oliet Rodríguez asumía la dirección de la institución encargada de conducir los destinos del MAS Universal en Cuba. En la nueva función le acompañarán hombres de experiencia en el fútbol insular como los vicepresidentes Ciro Escalona y Luis Mariano Beitía o el vocal José Ramón Zunzunegui. También forman parte del equipo de trabajo jóvenes como el secretario general Miguel Ángel Díaz y los vocales Jesús Florido y José Yulier Herranz. De la anterior directiva se mantienen en el grupo el tesorero Rolando Reinaldo y el secretario adjunto Jesús Pereira. Luego del aplazamiento de los partidos en Nicaragua por la fecha FIFA de octubre, en el mes de noviembre la selección absoluta logró reunirse en Managua para disputar dos amistosos frente al equipo local. A pesar de los inconvenientes para llegar a la sede de concentración y de la ausencia de varios jugadores importantes dentro del grupo, el elenco conducido por Pablo Elier Sánchez consiguió ganar uno de los dos encuentros disputados en el Estadio Nacional de la Nación Centroamericana. El último compromiso internacional de 2021 dejó diversas lecturas en lo deportivo y en lo institucional para el principal equipo de Cuba. Unas lecciones que deberán analizarse y modificarse para que en 2022 nuestro equipo logre dar el salto cualitativo que la afición espera. Como sucediera en 2020, el arbitraje realizó varios cursos de capacitación a nivel nacional. Los árbitros de progresión participaron en el tradicional curso RAP y los oficiales FIFA se sometieron a las pruebas físicas para renovar sus gafetes. Hasta la ciudad de Camagüey se trasladaron árbitros de futsal y fútbol playa y los respectivos instructores para durante varios días actualizarse con las modificaciones del reglamento y analizar jugadas polémicas del fútbol. Para tener un mejor fútbol en nuestro país es indispensable contar con un buen cuerpo arbitral. Este año 2021 fue un año muy difícil para el mundo y el deporte, en especial el fútbol, no estuvo ajeno a todas las dificultades que surgieron a partir de la permanencia en el mundo de la COVID-19. En mi caso muy particular, me vi muy afectada en cuanto a la imposibilidad de participar en el curso de élite de CONCACAF que se celebró en el mes de septiembre en Curazao y el torneo clasificatorio sub-20 para el premundial de la misma categoría que se desarrolló después. Todo esto debido a la imposibilidad de poderme trasladar esta idea por la carencia de vuelos que había en Cuba y la imposibilidad también, por supuesto, de competir con el resto de las árbitras que, como yo, ostentan actualmente la categoría de candidatas al Mundial. Ha sido un año complicado, no solamente desde el punto de vista competitivo, también desde el punto de vista personal. Han existido muchas situaciones en cuanto a familia, en cuanto a trabajo, que han afectado no solamente a mi preparación, sino también la preparación de todos mis compañeros durante todo el año. Pero creemos que con el tiempo que hemos aprovechado, estando en casa, haciendo ejercicio, tratando de mantenernos actualizados, hemos podido lograr mantener la preparación, mantener el nivel y hace poco participamos en un curso, el curso RAD de CONCACAF, que nos dio la posibilidad de medir hasta dónde hemos sido capaces de mantener nuestra capacidad y creo que vamos por buen camino. Una de las noticias más importantes del fútbol cubano en los últimos años se produjo el 13 de diciembre, cuando la Asociación de Fútbol de Cuba y la empresa Nuevo Fútbol Uruguay firmaron un convenio de colaboración. El proyecto, que había dado sus primeros pasos en 2019, posibilitará el intercambio técnico con el fútbol uruguayo, permitirá la inserción de jugadores jóvenes en ligas de esa nación sudamericana y propiciará la estancia en suelo uruguayo de selecciones nacionales para bases de entrenamiento. El último mes del año también nos dejó algunas notas sobre el ciclo de visorías para la Selección Nacional Sub-20. En ciudades como La Habana, Santa Clara, Bayamo y Camagüey, el cuerpo técnico del plantel realizó concentrados para evaluar el nivel técnico-táctico de los jugadores elegibles. Del total de 64 futbolistas observados en la primera etapa, 31 serán llamados a finales de enero para un periodo de preparación en la provincia de Santi Spíritus, de donde se escogerá el grupo que se alistará con vistas a la final de CONCACAF de la categoría. Según declaraciones del seleccionador sub-20, Yunielis Castillo, otros 10 jugadores quedarán en la reserva y se les dará seguimiento en el campeonato nacional, con la opción de entrar en las convocatorias del equipo a torneos internacionales. Las celebraciones por el Día del Futbolista y la reunión de la Asamblea General de la Asociación de Fútbol de Cuba cerraron un año de poca actividad para el fútbol cubano.
El 2022 se presagia como un curso cargado de eventos competitivos tanto a nivel nacional como internacional. Un duro reto para toda la familia del fútbol cubano que trabaja para desarrollar este deporte en la mayor de las Antillas. Bueno, quería despedirme felicitando a toda la familia cubana por el fin de año. Sé que han sido unos años bien duros, bien difíciles con todo el tema de la pandemia y todas las cosas que está pasando en nuestro pueblo de Cuba. Y nada, darle fuerza, que sigan continuando, que sigan apoyando el fútbol y todos los deportes en general. Y nada, salud para todos. A través de Fútbol Dentro quiero enviarles una cordial felicitación para el fin de año, un próspero año nuevo que se avecina. Se lo deseo, que tenga un próspero año nuevo. Que pasen un fin de año bonito, una Navidad linda con su familia. Nosotros de acá y particularmente yo les envío una gran felicitación. Que sigan cuidándose y protegiéndose con, como siempre digo, con respecto al COVID, pues aún tenemos que seguir trabajando para terminar de erradicar esta enfermedad maligna que realmente ha arrebatado mucha vida inocente en el mundo. Le deseo muchas felicitaciones a todo el pueblo cubano, a mi familia, a mi mamá, a mi tía, a mi niña, a mi pareja, a toda persona que esté involucrada en el trabajo que ha hecho Nelson Justin Barrientos en su carrera. Y ahora desde acá de Honduras le mando muchas felicitaciones. Un próspero año nuevo 2022, vuelvo y le reitero. Cuídense mucho, se les quiere. Y a través de Fútbol por Dentro, muchas gracias por todo, por seguir mi trabajo y el trabajo de mis compañeros, tanto dentro y fuera del país. Para este próximo año 2022 deseo que todos los sueños de todos aquellos vinculados al fútbol y que estén encaminados en desarrollarlo se cumplan, que todo sea realidad, que todas las personas involucradas en este hermoso deporte pongan y sigan poniendo su granito de arena para que sigamos desarrollándonos, que todos estos torneos importantes que se vienen en el próximo año se puedan celebrar, que todos puedan participar en ellos, que el país tenga resultados no solamente desde el punto de vista futbolístico sino también desde el punto de vista arbitral, que se supere la calidad de años anteriores, que sean cosas buenas para hacer nuestro fútbol más competitivo, más vistoso, más profesional, que se logre incluir y darle importancia a todos los sectores de este deporte, no solamente los jugadores, también los árbitros, también los asesores, los instructores, la prensa, todas estas personas que juntos hacen el fútbol. El fútbol es un deporte muy importante, un deporte que no se puede dejar de perder, un deporte que debe continuar, y creo que este año 2022 es trascendental. Después de dos años parados, después de dos años en que muchos aprovecharon el tiempo, muchos se mantuvieron preparados, muchos han acumulado esas ganas de hacer, esas ganas de construir, esas ganas de jugar. Espero que en el próximo año todos esos deseos, todos esos sueños, todas esas aspiraciones se concreten y que cada uno desde su posición haga su mayor esfuerzo para garantizar que este año 2022 sea magnífico y que el fútbol cubano sea cada día más profesional y llegue a planos superiores. Hola a todos, aquí ahora habla Carlos Vázquez y nada, desear a todo seguidor de fútbol cubano, a todo trabajador que nos apoya en el fútbol y a toda persona que esté relacionada con el fútbol cubano y con la selección nacional, desearle una feliz Navidad, unas felices fiestas, una buena entrada de año y que el 2022 nos traiga sobre todo mucha salud, que ya sabéis que no estamos en los mejores momentos, pero bueno, que esté lleno de prosperidad y de mucha salud. Feliz Navidad a todos. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos haciendo un resumen de lo que aconteció en el fútbol cubano durante el 2021. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.